Hola, hola, bienvenido a este su canal Greta Wings y hoy quiero enseñarle cómo realizar esta tierna hipopótama. Su nombre es Lila y vamos a realizarla juntos. Y si desea confeccionarla, pues veamos la lista de materiales y los detalles que debemos tener en cuenta antes de decidir realizarla. Lila mide aproximadamente 18 centímetros desde sus orejitas hasta la planta de sus patitas. Vamos a utilizar aproximadamente 60 gramos de hilo color rosado y unos 20 gramos de este verde cristal que es solo para el tutú. Recuerde que a Lila usted la puede hacer con los colores que usted prefiera. Incluso cambiando el grosor del hilo también puede modificar su tamaño sin variar nada en su patrón. El hilo que yo utilizo es Sinfonía número 8, es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Y si quiere adquirirlo con nosotros, le invito a nuestro sitio web gretawings.com, donde ya tenemos a la venta materiales para amigurumis. Para este hilo yo ocupo un gancho 2.5 milímetros. Es importante que sepa que yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, le recomiendo entonces un gancho 2.0 milímetros para que le quede más ajustadito el punto. Y si quiere saber más al respecto, en la descripción de este tutorial también le estaré dejando un enlace a un tutorial que ya tenemos listo hablando sobre el punto bajo en forma de cruz y de V. Pero usted puede hacer el que prefiera. Vamos a necesitar agujita lanera, tijera, relleno, una hebrita de hilo de color blanco y negro de 1 milímetro de grosor para el detalle en los ojitos. Necesitaremos ojitos de seguridad, yo estaré utilizando de 10 milímetros, pero en realidad usted puede utilizar el tamaño que guste. Incluso puede bordar los ojitos siguiendo un tutorial que ya tenemos listo en el canal con esta cabecita de hipopótama en sonajero y en mantita de apego. Para lograr que las piernitas de nuestra hipopótama queden así planitas, estaremos utilizando botones. Botones que sean del tamaño aproximado de esta base. Y para el tutú, pues vamos a ocupar de estos rollitos de tul, o en realidad del tul que usted tenga. Vamos a estar recortando tiritas para lograr este tutú. Es un detalle y es opcional, e incluso puede cambiar el color si así lo desea. Esta hipopótama tendrá dos partes. En la primera estaremos realizando el cuerpo con todo el tutú y en la segunda ya vamos a realizar la cabeza y todos los detalles que nos falten. Espero y si se haya animado a confeccionarla, y si es así, pues nada, comencemos. Los brazos los iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la ronda 2 vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento y vamos a terminar con 9 punticos, un punto bajo y le sigue un aumento y así repetiremos un punto bajo y un aumento 2 veces más para terminar la ronda. Desde la ronda 3 y hasta la 15 estaremos realizando 9 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3, va a necesitar ir haciendo esto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así continuaremos repitiendo 9 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda número 15. Cuando terminemos la ronda 15 vamos a colocar un poquito de relleno, solo un poquito, vea, es una bolita chiquitica, para darle formita al bracito, no mucho.
coloque el relleno, que quede aquí en la puntita. Y ahora sí, vamos a realizar la ronda 16, donde haremos 4 puntos bajos para cerrar este bracito. En este punto no estaremos trabajando, sino que trabajaremos este con este primerito de acá, tomándolo de esta manera. El siguiente con este de acá, vea. Y así vamos a realizar 4 puntos bajos uniendo 1, 2, 3 y 4. Y solo a modo de asegurar una cadena, y la hebra en realidad puede dejarla cortica, pues no la necesitamos para la unión al cuerpo. Yo les voy a enseñar cómo hacer la unión sin costura, a no ser que usted prefiera coser, pero sí les voy a enseñar cómo hacerlo uniéndola al tejido. Comencemos las patitas y estaremos realizando dos exactamente iguales. La ronda 1 la iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo, coloquemos marcador y en la ronda número 2 realicemos 8 aumentos. Vamos a terminar con 16 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento, y así continuaremos aumentando hasta finalizar la ronda. En la ronda 3 realicemos 16 puntos bajos, pero esta vez revés. Preste mucha atención cómo agarrar el punto de la ronda anterior. El primer punto bajo revés se toma desde atrás y se pasa por delante de todo el punto. 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta finalizar la ronda. Si aún no conoce esta puntada, le invito a que visite el enlace que le comparto en la descripción del vídeo para que lo vea con más detalles. Este es el resultado cuando hacemos el punto así, queda más plana la base. En la ronda 4 vamos a iniciar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y para terminar la ronda, 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habremos terminado con 17 puntos. La ronda 5 la vamos a realizar con 17 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 6 iniciemos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Y para terminar, 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Y habremos acabado con 18 puntos en total. Desde la ronda 7 y hasta la 11 estaremos realizando 18 puntos bajos, sin aumento alguno. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 11. Ya yo aquí he acabado la ronda 11. Cuando haga la primera patita, corte la hebra después de hacer una cadena de asegurar, pero en la segunda no, porque continuaremos con la unión. Pero antes vamos a colocarle una base a estas patitas. Yo estaré utilizando botones, son súper útiles para esto. Es un pequeño tips que les doy, así no tienen que recortar un trozo de plástico o algo duro. Tan solo si tienen botones guardados, pues busquen uno que tenga esta medida o aproximadamente, para cuando rellenemos pues quede así bien planita la base y puede incluso sostenerse esta hipopótama por sí solita. Entonces ya sabe, puedo utilizar botones para esto. En el futuro, cuando se lave el amigurumi, cualquier cosa de este tipo, pues el botón nunca se va a dañar, ¿verdad? Entonces ahora sí podremos continuar con la unión. En la ronda 12 vamos a iniciar con 3 cadenas. Tres cadenas al aire, 1, 2 y 3. Vamos a tomar la otra piernita o patita, como quiera llamarle, y yo voy a estar comenzando justo en el siguiente punto después del último de la última ronda. Vamos a dejar los aumentos a un lado. Si a usted le queda un poco diferente, está bien, tan solo localice que los aumentos le queden a los laterales. Entonces a su vez voy a ir asegurando esta hebra. Vamos a hacer en esta otra piernita 18 puntos bajos. 1, 2, 3. Ale esta hebrita para que se ajuste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Le siguen 3 puntos bajos en las 3 cadenas, o sea, un punto bajo por cada cadena que tenemos aquí en el centro. 1, 2 y 3 y seguido 18 puntos bajos en la otra piernita. Puede colocar el marcador hacia adentro o dependiendo del marcador que esté utilizando. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18. Y habremos acabado esta ronda con un total de 42 puntos, 18 por cada piernita y 6 que tenemos en el centro, pues las bases de las cadenas también cuentan. En la ronda número 13 vamos a repetir durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento. Estaremos terminando con 48 puntos. Un punto bajo tomando las hebritas que quedan de las cadenas. 2. 3. El siguiente punto, asegúrese de coger el correcto, si no, no le va a dar la cuenta. Está bien pegadito. Sería el punto bajo número 4. 5. 6. Y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo, 6 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. En la ronda 14 y hasta la 19 vamos a realizar 48 puntos bajos por cada una. Y justo en el último punto bajo de la ronda 19 vamos a cambiar de color. So, ya llevo 2 puntos bajos. 3. Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 19. Como le había comentado, en el último punto bajo de la ronda 19 hagamos cambio de color, pues vamos a utilizar el hilo de color verde cristal. Esta hebra rosada, por favor no la corte porque la volveremos a utilizar. Entonces tome la hebrita de verde cristal y una vez termine el punto bajo, entonces vamos a realizar en la ronda 20 48 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos deslizándonos hasta finalizar la ronda. Antes, por favor, asegure la hebrita de color verde cristal haciendo un nudito común con la hebra de color rosado. Y una vez esté seguro, entonces continuemos con la ronda 21, donde vamos a realizar 48 puntos bajos tomando las hebras traseras también. Solo las hebritas traseras. Un punto bajo. 2. 3. 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 22 vamos a repetir durante 6 veces 6 puntos bajos y una disminución. 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue una disminución. Vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta finalizar la ronda nuevamente con 42 puntos. En la ronda 23 realicemos 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda y justo en el último punto bajo haremos cambio de color. Pues otra vez vamos a utilizar el hilo de color rosado. Ya esta hebra de color verde cristal, usted puede cortarla. Tome la hebra de color rosado y haga la unión con la hebrita de color verde cristal para que quede segura. Así se ve por dentro después de la unión, pero está bien, esto no se verá. Vamos a terminar este puntico bajo y en la ronda 24 realicemos 42 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Ya llevo 2, 3,
4 y así continuaremos deslizándonos, solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. En la ronda 25, realicemos 42 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras también. Un punto bajo. 2. 3. 4. Y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la ronda. Durante las rondas 26 y 27 realicemos 42 puntos bajos. Este es el segundo. 3. Y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y en la 27. Ahora vamos a realizar el tutú, porque luego se va a cerrar mucho y además vamos a colocar relleno y será un poco más difícil. Así que vamos a estar trabajando tomando estas hebritas delanteras que dejamos, las de color verde cristal. Las de verde cristal, porque las otras nos van a servir para el tutú con tul. Entonces tome la hebrita de color verde cristal e iniciaremos con una cadena. Y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 48 aumentos de medios puntos altos. Ya he hecho un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento de medio punto alto. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita. Hebrita delantera de color verde cristal. Es un poco complicado, yo lo sé. Pero póngale mucha paciencia y sí lo va a lograr. Agarre solo estas hebritas de color verde cristal. Un medio punto alto. Otro más en el mismo lugar. Ya llevamos dos aumentos. Hagamos uno más juntos. En la medida que los vaya realizando, le será mucho más fácil, se lo puedo asegurar. Uno y otro más en el mismo lugar. Ya llevamos tres aumentos y así continuaremos realizando aumentos de medios puntos altos hasta finalizar la ronda, todo el tiempo tomando las hebritas delanteras. Ya he terminado todos los aumentos y para terminar totalmente esta ronda haremos un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. En la cadena de subida no, pues esa está muy ajustada. Vamos a hacerla en el primer medio punto alto. Y esta ronda la vamos a terminar con un total de 96 puntos. En la ronda 2, una cadena de subida y justo en la misma base vamos a comenzar con un medio punto alto y le sigue un aumento de medio punto alto. Y esto es lo que estaremos repitiendo. Un medio punto alto en el siguiente punto y en el que sigue un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Y para terminar totalmente, un puntico deslizado en el primer medio punto alto y habremos acabado con un total de 144 puntos. En la ronda 3, una cadena de subida y vamos a comenzar con dos medios puntos altos, uno y otro en el siguiente punto. Y seguido un aumento de medio punto alto. Una vez más, un medio punto alto, dos y un aumento de medio punto alto. Y así continuaremos repitiendo dos medios puntos altos, perdón, y un aumento de medio punto alto hasta finalizar la ronda con un total de 192 puntos y para terminarla totalmente, un puntico deslizado en el primer medio punto alto. Hagamos un borde y la última ronda, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Muy sencillo, una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena y un deslizado.
una vez más una cadena y un deslizado, y así continuaremos durante todo el borde del tutú. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar justo en la base del primero que hicimos, o sea, del primer punto deslizado que hicimos. Ahora sí puede cortar la hebra dejándola cómoda solo para esconderla. Extraiga y esconda la hebra. Yo la voy a colocar hacia detrás y por el momento será todo. Ya luego la voy a esconder. Ahora vamos a realizar el tutú con tul que nos quedará debajo de este tan precioso. La verdad que tiene muchísimo volumen, pero esto puede ser a su gusto. Para el tutú con tul voy a estar utilizando de este rollito que ya les había comentado al inicio del tutorial, y estaré cortando tirillas de aproximadamente 3 centímetros de ancho y el largo pues tan largo como usted pueda cortarlo. Aquí tengo 3, pero no creo que me alcancen, voy a tener que recortar más. Voy a estar utilizando una agujita de coser con un hilo también bien fino de coser, el color más claro que tenga. Yo voy a estar utilizando blanco y vamos a comenzar. Primeramente voy a asegurar con una puntadita en este extremo. Voy a pasar la agujita por el centro de las dos hebras, pues lo he colocado doble y así quedará seguro. Y ahora sí, dando puntadas, vamos a dar puntada a toda la tirilla. Y de este modo, pues vamos a armar esos rizos. Es muy fácil, pero hágalo con mucha paciencia para que no se me vaya a pinchar. Yo lo estoy haciendo ahorita en cámara rápida. Una vez termine tan largo como lo haya logrado hacer, entonces asegure un poquito en el extremo para que le sea más cómodo fijarlo al tutú. Y ahora vea cómo voy a fijarlo aquí debajo del tutú. Voy a ponerlo en esta posición y estaremos tomando las hebritas delanteras que hemos dejado de color rosado. Algo que quiero comentarle. Si usted no desea colocarle tul, ya sea porque no lo tiene o porque simplemente no le gusta, estas puntadas delanteras, o sea, estas hebras delanteras que hemos dejado, también le puede servir para, en vez de utilizar este material, pues haga otro tutú con otro color debajo de este, haciéndolo tejido. Es una sugerencia que le doy, por si no tiene el tul y quiere hacer el tutú pues más voluminoso, lograr este volumen, que yo lo estoy haciendo con tul, pero lo puede hacer también tejido. Lo que sí les recomiendo es que en vez de hacer tantos aumentos, pues haga un poquito menos, ¿verdad? Para que quede debajo de este bien bonito. Es solo una sugerencia. Como puede ver, las puntadas son al azar, pero siempre tomando esas hebritas rosadas que hemos dejado. Estas puntadas apenas se van a notar. Esto queda debajo del tutú del color verde cristal tejido. Pero sí, mientras más rizo le coloque aquí debajo con tul, más bonito se verá. Vuelvo y repito, pues yo he colocado este trocito y es solo una muestra. Voy a estar colocando alrededor de todo el tutú, así por debajo por supuesto, hasta completarlo. Acá tengo los demás trocitos y estaré repitiendo exactamente lo mismo con cada tirilla y, como le decía, probablemente deba recortar más. Esto va a soportar tanto tul como usted guste. Acá ven el resultado, vea las costuras, apenas se nota y queda por debajo. Mientras más curioso lo haga, pues más bonito le va a quedar.
Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. En la ronda 28 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución. Y vamos a terminar con 36 puntos. Un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. 5 y una disminución. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Durante las rondas 29, 30 y 31 vamos a realizar 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda y de igual forma hasta la ronda 31. La ronda 32 la iniciaré con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con 5 puntos bajos vamos a unir un bracito. Donde usted coloque los bracitos va a depender de su tejido. Puede que no tenga que iniciar con 10 puntos, sino con más o con menos. Tan solo ubiques los bracitos lo más al ladito posible, que le queden bien parejitos en los laterales. A mí al inicio con 10 me ha resultado perfecto. Y ahora voy a realizar 5 puntos bajos uniendo. Cuente que debe tener 5 punticos en el bracito. Así a la vista. Yo sé que terminamos el brazo con 4. Entonces, un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro, y 5. Le siguen 13 puntos bajos en el cuerpo y a su vez voy a ir asegurando este brita que ha quedado del brazo. Entonces, 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y voy a hacer lo mismo con el otro bracito. Algo que quiero explicarle. Si se le dificulta demasiado hacer esta unión de los bracitos así tejida, bien puede dejar las hebras largas y luego unir al cuerpo. Y en esta ronda va a realizar 36 puntos bajos normales. Entonces, 5 punticos bajos para esta unión. 1. 2. 3. 4 y 5. Y para terminar, a mí me han quedado 3 puntos bajos y haré 3 punticos bajos también en esta ronda. 1, 2 y 3. Y la acabaremos igual con 36 puntos, pues esta unión no hace aumentos. Este es el resultado. Y la verdad que me encanta unir los bracitos así. Queda muy bonito. En la ronda 33, repitamos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos con 30 puntos. Un punto bajo. 2. 3. 4. Y le sigue una disminución.
Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Durante las rondas 34 y 35 haremos 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y en la ronda 35. En la ronda 36 repitamos 6 veces 3 puntos bajos y una disminución. 1 punto bajo, 2, 3 y una disminución. Y continuaremos repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar la ronda con 24 puntos. En la ronda 37 y 38 vamos a realizar 24 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos en esta ronda y en la que sigue. Ya he terminado la ronda 38. Vamos a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga, para la unión con la cabeza. Luego, recuerde colocar tanto relleno como usted crea necesario hasta darle buena formita a esta hipopótama. Y de este modo habremos acabado lo que es el cuerpo con todo su tutú y los bracitos. En el próximo tutorial ya estaremos haciendo su cabeza con todos los detalles que nos faltan. Espero y si haya disfrutado de este tutorial y si es así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más y más personas. Y si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la segunda parte. ¡Chao, chao!